30 de agosto 2020, que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. ¡Feliz domingo! Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Jeremías 20, versículo 7. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 62. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora. Como el suelo reseco, añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me dé seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Segunda lectura, Romanos 12:1. Por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio, Mateo 16, 21. Comenzó Jesús a anunciar a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos, «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio, para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones. Amén.
Santa Rosa de Lima, eres la flor más hermosa del jardín de Dios. Tus dolores fueron semejantes a los que un día Cristo recibió. Las aves del cielo se aunan a tu voz para rezar y cantarle a Dios así. Santa Rosa, tu vida tiene un aroma que me inspira a poner mi vida en las manos de Cristo Salvador. Santa Rosa, eres tú la semilla que Jesús sembró aquí en el jardín de mi corazón. ¡Hola, hermanos! Un saludo hoy en este día. Yo bien contento, bien feliz, porque ¿saben qué? Descubrí que la Santa Rosa de Lima, no era ese su nombre, pero ese nombre le pusieron por la belleza de cómo era ella, tan linda, tan hermosa. Dicen que de chiquita su cara se empezó a transformar, a poner color de rosa, tan bonita. Su misma mamá le empezó a decir rosa porque parecía una rosa su rostro, su cara. Toda ella era muy bella. Voy a hablar un poquito de ella porque hoy este es el día que la iglesia recomienda. El domingo pasado en muchos lugares ya festejaron a Santa Rosa de Lima, pero pues nosotros aquí le reconocemos el día 30 de agosto su día, que también es oficial. Entonces esta mujer, hermanos, no era una religiosa, era una muchacha normal que desde chiquita, de los 10, 12 años, empezó a sentir ese llamado por Dios tan fuerte, que las mismas lecturas de hoy, de este domingo, nos van a hablar un poquito, no de ella, pero sí de sus virtudes. Resulta que esta niña empezó a tener un llamado de Dios desde chica, pero ella empezó a crecer y era tan linda, tan preciosa, que empezó a tener pretendientes, pero ella sentía ese llamado a Dios, a entregarse al Señor. Es más, rezaba tanto, se apartaba tanto a rezar, y ella tenía una necesidad de pertenecer a Dios. Entonces le pide a Dios: Señor, ¿yo cómo te puedo servir? Porque no había, si se iba de religiosa, tenía que irse lejos. Entonces Dios le manda una señal con una mariposa blanco y negro, y con eso le da una señal que había un grupo de religiosas que servían desde sus casas como laicas con una vestimenta blanco y negro. Entonces ella se lo hizo y empezó a servirle a Dios, empezó haciendo caridad, visitando los enfermos, empezó a entregar toda su vida a Dios. Entonces pues se hizo santa. O sea que no sé, es muy larga la historia y la estudié muy bien toda la historia, cantos, muchos cantos vi, y es una maravilla de mujer, una maravilla de joven, de muchacha, porque murió muy joven, a los 31 años. Y pues bueno, yo los invito a que conozcan la vida de Santa Rosa de Lima. Un saludo a los peruanos en especial, porque pues es su día de ellos, su día mayor. Claro que no dejamos a Cristo Jesús en un segundo término, pero sí son días especiales, como nosotros los mexicanos que celebramos el 12 de diciembre a la Santísima Virgen de Guadalupe, que esta Virgen de Guadalupe es venerada en muchísimos países, en toda la América, es la reina de América. Pero Santa Rosa de Lima es la patrona de América, del Perú, de varios países. Entonces muchas felicitaciones, y más que nada imitar la vida de Santa Rosa de Lima, hermanos, porque, y miren, en la lectura de San Pablo a los romanos nos dice así. Fíjense cómo concuerda la lectura con la vida de Santa Rosa de Lima. Dice: hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Hermanos, es tan difícil sentir el llamado en nuestro corazón de Dios para tener esa transformación tan fuerte que Dios hizo. Claro que esto lo hace Dios, hermanos. No nos esforcemos también por hacer algo que no está en nosotros.
Entonces Dios hizo este llamado en Santa Rosa de Lima, que fue la primer santa de América canonizada por la iglesia. Entonces, fíjense qué ejemplo tan bonito, tan hermoso, tan precioso. Y además, era una mujer evangelizadora que no paraba de evangelizar a los lugares que iba, especialmente a los hogares pobres, donde había necesidad de amor, de la palabra de Dios y de un remedio a sus dolores, orar por los enfermos. No, qué barbaridad. Entonces aquí nos dice San Pablo una señal que Santa Rosa de Lima cumplió al pie de la letra. Dice, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Hermanos, pues es difícil criticar y juzgar la vida actual, pero ¿quién ahorita, alguna mujer que pudiera tener esa es Santa Rosa de Lima? Ella no quería ser bella, era bellísima, y no quería ser bella, y se cubrió el cuerpo con unos hábitos de monja que ella se hizo, y su rostro a veces se lo castigaba para deformarse un poquito su preciosa, su belleza tan grande, hermanos. Ella no quería ser tentación para los jóvenes, no quería ser, quería que no la vieran. Ella nomás quería ser de Dios, ser esposa de Dios. Entonces, por eso nos dice aquí que ella sí cumplió esto que les dice San Pablo. En el Evangelio, hermanos, tenemos a Jesús que dice Jesús, cuando el apóstol Pedro lo aparta para decirle, no, Señor, ¿tú por qué vas a morir? Mira, no, nosotros te necesitamos, tú hablas muy bonito. Entonces le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Entonces Santa Rosa de Lima, ella hizo el modo de pensar de Dios. Olvidarse del mundo, claro que no se olvidaba del mundo, porque ella iba a las necesidades de los más pobres. Dice que en ese tiempo pues había mucha esclavitud, mucha ignominia, mucho aprovechamiento de los más pobres, de los más humildes, y ella se escandalizó. Dice, no puede ser, necesitamos llevar amor a estos hogares. Entonces es el mismo pensamiento de Jesús. Dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por la vida su vida por mí la encontrará. Y eso fue lo que hizo Santa Rosa de Lima, entregarse totalmente a los brazos de Dios, a los brazos de Jesús, y cumplir fielmente lo que él quería. Hermanos, hermanitas, más que nada hermanitas, jóvenes, muchachas, señoras, ¿por qué no tratar de buscar e imitar, ya si no a la Virgen María, Madre de Dios, a esta santa tan, tan hermosa, tan preciosa, que es patrona de nosotros, los laicos, los que predicamos, los que hablamos de Jesús, porque ella así lo hizo? Entonces las invito a ustedes, mujeres, muchachas, ¿por qué no imitar a Santa Rosa de Lima? Conózcanla, lean su historia y se van a dar cuenta de qué hermosura de vida, hermanos, lo que Dios, lo que sufrió también ella, porque ella se flagelaba y hacía cosas para olvidarse del mundo, para no tener nada de vanidad, para no tener nada de pensar en su belleza, de pensar en mejorar su cuerpo. No. Ella quería olvidarse, desprenderse totalmente de la vida mundana. Entonces, hermanos, pues en un paréntesis, una oración a todos aquellos, gracias por sus comentarios, una bienvenida a todos que nos ven por primera vez, echarle ganas, aquí está su servidor, don Jorge, me dicen, el muchacho que canta es mi hijo, la mujer que predica es mi esposa, y hoy es día de su santo, ya la felicité, y ya, pues estamos muy contentos. Hermanos, me despido por hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre mío, a través de este canto, te
quiero pedir que me levantes, que me sanes, que me liberes. A través de este canto, Señor Jesús, te queremos pedir por todos los enfermos, por todos los necesitados, por todos aquellos que se encuentran en una cama de hospital, por todos aquellos que se encuentran ante un pronóstico muy difícil. Te pedimos por todos aquellos infectados por esta enfermedad. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que se sienten con miedo, con tristeza, con soledad. Sánalos, Padre mío. Con tu mano poderosa extiéndela, Señor, y tócanos. Tócanos así como tocabas a los enfermos cuando tú viniste a predicar la palabra de Dios. Cuando tú caminabas por las calles de Jerusalén, por las calles de Jericó, por las calles de Galilea, Señor, tú tocabas a los enfermos y los sanabas. Hoy te queremos pedir también, Señor, que pongas esa mano poderosa sobre nosotros y sobre todos los enfermos. Levántame, amado Jesús. Necesito de tu fuerza. Levántame, amado Jesús. Dame de tu fortaleza, con tu mano poderosa tócame, con tu mano poderosa guíame, tú eres mi alimento, tú quitas mi sed. Tú eres mi complemento, tú llenas mi ser. Sánanos, Señor. Extiende tu mano, Señor, sobre nosotros. Y tócanos, Padre mío. Estamos necesitados de tu poder. Estamos necesitados de tu intervención. Estamos necesitados de una esperanza, de un rayo de luz, que eres tú, Señor. Ven a disipar las tinieblas, Señor, en medio de estas dificultades, en medio de esta tormenta. Alza tu voz, Señor, y ordénale a la tormenta que se calme. Confiamos en ti, Jesús bendito, amado, amado mío, que tú tienes todo en tus manos y que todo esto pasará de acuerdo a tu voluntad. Nosotros nos queda levantar nuestros brazos hacia el cielo y clamar, invocar tu nombre y tu misericordia, pues hemos pecado. Te hemos ofendido, Señor. Todos te hemos fallado. Ten misericordia del mundo entero y de todos los enfermos. Sáname, amado Jesús. Necesito de tu fuerza. Sáname, amado Jesús. Dame de tu fortaleza.
con tu mano poderosa tócame, con tu mano poderosa guíame. Tú eres mi alimento, tú quitas mi sed. Tú eres mi complemento, tú llenas mi ser. Tú eres mi alimento, tú quitas mi sed. Tú eres mi complemento, tú llenas mi ser. Señor, en estos momentos que nos sentimos débiles, en estos momentos, Señor, en que no tenemos la Eucaristía, en estos momentos, Señor, en que la iglesia ha tenido que cerrar sus puertas para prevenir esta enfermedad, estamos hambrientos y sedientos de tu pan. Tú eres nuestro alimento, tú quitas nuestra sed. Te pedimos pues, Señor, que nos nutras. Nútrenos, Señor, con tu palabra y nútrenos con tu sangre, para así tener las fuerzas necesarias para seguir luchando hasta el final. Con tu mano poderosa toca. Tu mano poderosa guíame. Tú eres mi alimento, tú quitas mi sed. Tú eres mi complemento, tú llenas mi ser. Con tu mano, tócame. Con tu mano, sáname. Con tu mano, tócame. Con tu mano, libérame. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Que Jesús nuestro Señor te siga llenando y cubriendo con su misericordia. Amén.